De que estallara lo que Boris Johnson ha denominado la peor crisis de salud de toda una generación que está desembocando en una crisis social y económica, nuestros clientes suelen hacernos dos preguntas. ¿Qué deben y qué no deben hacer durante esta etapa de la pandemia y qué pasará cuando pase todo esto? Es muy difícil vaticinar cómo será el mundo después del coronavirus, pero hay muchos artículos publicados por la prensa especializada que vienen a decirnos que el mundo será radicalmente diferente, en particular en lo que respecta a la gestión de talento y de marketing. Pero también es cierto que hay muchas necesidades y motivaciones inherentes a la conducta del consumidor que van a permanecer inalteradas y que están en la base de la relación con las marcas. Y son estas las que deberían guiar nuestras acciones de construcción de marca durante la pandemia. Los consumidores siguen esperando que las marcas comuniquen de manera clara y honesta, pero también con sensibilidad. Y por eso reaccionaron de manera negativa cuando algunas marcas líderes lanzaron campañas, lo que en inglés se denominó social distancing branding, en las cuales separaban los elementos de su logo para apoyar el mensaje de que nos quedemos en casa. Sin embargo, estas acciones se percibieron como desconectadas de la seriedad de la situación. Y esto puede haber sucedido porque hay muchas marcas que restringen el concepto de inversión en marca a la publicidad tradicional. Y esto nos lleva a un tercer consejo. Hay que pensar en inversión en marca de manera mucho más amplia que solo la inversión publicitaria tradicional. Algunas marcas han utilizado la fijación de precios de manera creativa para desalentar conductas socialmente indeseables como la de los acaparadores, fijando precios desorbitados para las segundas y las terceras unidades, por ejemplo, de papel higiénico, de manera que indicaban cuáles eran sus valores desalentando estas conductas, pero a su vez construían valor para la marca. Y también muchas marcas han recurrido a la cooperación con otros actores públicos y privados. Louis Vuitton, Moët Hennessy, Inditex, Armani, han dedicado parcialmente sus plantas a la producción de suministros médicos, o Santander, BBVA han donado recursos financieros para la adquisición de material médico, o Medtronic ha puesto sus patentes a disposición de los competidores para acelerar la producción de ventiladores. Son todos ejemplos de marcas que han entendido que hoy el liderazgo y la influencia, lo que nosotros llamamos poder blando, pasan más que nunca por la cooperación. De esto depende la construcción de un mundo más sostenible y es el nuevo significado del liderazgo y del poder en el siglo XXI.